Bienvenidos al Oficio de Vivir. Hoy conoceremos la historia de la compañía de Cirque 21, que durante la cuarentena se quedó varada en la Villa de Merlo y fue la primera en ofrecer un espectáculo en vivo durante la pandemia. Mi nombre es Fabián López, soy director de Cirque 21, un circo que quedamos varados en la Villa de Merlo. Soy tercera generación por parte de padre de circo y quinta generación por parte de mi madre de circo. Y bueno, soy un cirquero más de este país. Bueno, vamos a volver un poquito en tu historia, por así decirlo, en tus comienzos. Y quiero que me cuentes cuáles fueron tus primeros pasos en el circo. Y yo nací en un circo. Nací, te puedes imaginar, generaciones de circo. Nosotros, mis viejos, vivían en casas rodantes. Llegaron a vivir en camarines, que les llamábamos, que son carpas, carpitas. En esa época de mi padre y de mi abuelo se vivía en carpas, se viajaba en tren. Era bastante dura la vida del circo, igual la vida cotidiana también era más dura que la de hoy, ¿no? No había los recursos que hoy tienen para todo, para el traslado, para todo. Y el circo no dejaba de ser una excepción. Solamente que, bueno, ya en la época que yo nací ya empezaron a ver las primeras casas rodantes, ya los circos ya eran, viajaban con camiones. Yo nací en Necochea, de casualidad, porque el circo hizo su temporada en Necochea. Soy del 73, tengo 48 años. Y bueno, nada, toda mi vida viví en circo, viajando, trasladándonos. Mi papá era artista, hacía un número que se llama Blondín, que es equilibrio en vez de un alambre, es una soga. Y con eso un poco recorrido lo que es Sudamérica, no sé, Perú, Brasil, Ecuador. Y allá por el año 80 y algo sacó circo con su hermano, el circo Taconi. Después ellos se separaron, mi viejo después, yo tuve un accidente, vendió, fabricó carpas de circo acá en la Argentina y por el año 2000 volvimos a salir nosotros con el circo, con este Cirque 21, así que bastante nuevito el circo. Y en principio fue un emprendimiento familiar con mi viejo, con mi hermano, y hoy por hoy estamos separados con mi hermano, pero bueno, separados de lo que es el negocio, cada uno tiene su circo y anda por el país, ¿no? Bueno, me comentabas que primero habían comenzado, bueno, un circo familiar y en el 2000 tuvieron varios obstáculos y comenzaron con este nuevo proyecto que es Cirque 21. ¿Cuál era el objetivo o qué se plantearon en ese momento? Bueno, nosotros somos gente de circo, el cual yo tuve la oportunidad del lapso que no tuve circo, de estar estable, de conocer otra vida, y obviamente queríamos volver a salir con el circo, volver a reactivar lo que nosotros sabíamos hacer, y decidimos hacer este emprendimiento familiar, aprovechando que papá hacía carpas, salir con este Cirque 21, y ya teníamos un poco la visión de este circo más moderno, del circo diferente. Había salido Cirque du Soleil, ya se venía avanzando en el mundo bastante importante, y acá todavía no se conocía, por eso un poco el nombre, ¿no? Es el nombre, en realidad, Cirque es de origen francés, que es un poco lo que ellos, Cirque du Soleil, saca su origen francés, y nosotros le pusimos Cirque 21 por el nuevo siglo. Y bueno, hicimos una especie de copia de ese estilo de espectáculo. Fuimos los primeros acá en Argentina al copiar ese estilo de espectáculo sin animales, sin locutor. Allá por la época que nosotros trabajábamos todavía había sido con animales. Fuimos los primeros que hicieron este estilo de espectáculo con un poco más de teatralización, con pasado lo que es en una historia, en un hilo conductor, con una puesta en escena diferente al circo tradicional, con escenario, con distintas características al circo que por ahí estábamos acostumbrados a ver. Hoy en la actualidad ya es diferente y bueno, ya está, la gente ya está insertado lo que es Cirque du Soleil y lo que es este nuevo estilo de espectáculo. De hecho, Flavio lo lleva y lo traslada al teatro. Entonces, bueno, hoy como que la gente y la sociedad ya lo acepta de alguna manera a este nuevo estilo. Y nosotros seguimos, obviamente, a lo largo de los años con mucho éxito, por suerte. Hicimos temporada en Conrad Punta del Este 2005 y 2006, con el espectáculo primero con Sueño, y después tuvimos con un espectáculo llamado Experiencia. Y allá por el 2008 ya hacemos un lazo muy familiar, más que familiar, porque el Bicho Gómez es pariente nuestro y empieza a darnos una mano con el armado de los espectáculos. Él viene a trabajar con nosotros
Y bueno, nada, este espectáculo lo conduzco y lo armó y lo dirigió el Bicho, que se llama Antico, que es un poco remontar la historia de un circo antiguo y de esa época que estoy hablando de mi papá, donde todavía había trajes diferentes a los de hoy. Nosotros quisimos un poco llevar todo este espectáculo a época, ¿no? Bueno, me decías que los comienzos fueron en el año 2000. ¿Recordás cuándo fue o dónde fue la primera presentación del circo? Sí, el circo se fabricó en San Juan, porque mi papá es sanjuanino y él hace varios años que se fue a vivir a San Juan, y lo que es la carpa y el circo en sí se fabricó en San Juan. Este espectáculo Circo 21 fue un emprendimiento, para que vos tengas una idea, también fue un emprendimiento que estuvo en el Parque de la Costa durante casi 2 años. Nosotros cuando compramos la empresa y todo, salimos en gira con Circo 21, ya con un espectáculo bastante importante y con algo que para la época era muy, muy avanzado, digamos, ¿no? Y de San Juan hicimos Mendoza, también estuvimos en la ciudad de San Luis, allá en el ferrocarril, me acuerdo, en esa época, creo que 2000, 2001 estuvimos ahí, fin del 2000 me parece que fue que estuvimos en San Luis. Y bueno, nada, con un éxito que no lo esperábamos, tal vez fue la novedad y por suerte nos empezó a ir bien. Fuimos también uno de los primeros circos acá en Argentina, ya por el 2007, en empezar a comprar carpas afuera. Ya dejamos de fabricar, mi papá cerró su fábrica también, entonces compramos carpas en el exterior, donde vienen con nuevas aerodinámicas y otros materiales. Y el estilo también, bueno, que un poco de yo hoy por hoy lo usan todos los circos en Europa, que es sin caños adentro. Nosotros le llamamos guardapules a todo lo que eran los caños en el interior de la carpa. Estas carpas son tensionadas por fuera, son extratensionadas y te permite una mayor visibilidad, ¿no? Entonces trajimos estas nuevas aerodinámicas y bueno, nada, felices con siempre poner un granito de arena y avanzar dentro de lo que es el circo argentino, ¿no? Y hoy por hoy ya tenés grandes espectáculos de circo acá en la Argentina con este estilo de carpas y este estilo de espectáculos, así que bueno, más que contento, ¿no? Bueno, me mencionabas que naciste dentro del circo, me imagino que al principio lo vivías tal vez como un juego y demás. ¿Cuándo te diste cuenta o cuándo tomaste conciencia de que esa iba a ser tu forma de vida, ¿no? Mira, yo no sé si uno de chico, porque yo nací en un circo y de chico nacemos y para nosotros es normal ir al colegio de ciudad en ciudad, que gracias a Dios tenemos una ley que nos ampara para poder trasladarnos de ciudad en ciudad con el colegio, es normal cambiar de amigos, si bien los amigos nuestros son los que están dentro del circo, por ahí este cambio permanente de caritas en el colegio y de viajar y de conocer ciudades y lugares. Qué sé yo, uno ya lo vive en forma muy normal, no tiene conciencia cuando uno ya lo está viviendo, ¿no? Yo tengo un nieto que tiene 3 años y bueno, se nació en Calamuchita y de los 3 años nunca paró en un lugar, siempre vamos viajando y no sé, uno no tiene esa conciencia. Lo que pasa es que sí, lo que me pasaba a mí y le pasa a la mayoría de los chicos de circo, jugamos al circo, hacemos circos chiquititos o jugamos a la acróbata, o por ahí los padres nos cuidan y tratan de ir enseñándonos con ese juego, o te pintan la naricita de payaso y te ponen un trajecito y te mandan con ellos adentro del espectáculo como para que vos empieces a sacarte el miedo, empieces a sentir, empieces a ver, empieces a disfrutar. Y bueno, después ya cuando vos ya sos más grande, por decirlo así, empezamos de muy jóvenes nosotros a trabajar en los circos, ya no sé, 12 años, 13 años ya empezamos a tener algunas actividades artísticas y bueno, depende mucho de los padres, mayormente nos enseñan lo que ellos saben y así vas después eligiendo qué querés y para qué también tu cuerpo da y tenés facilidades, entonces, y qué te gusta. Y bueno, después ya cuando sos un poco más consciente, elegís tu profesión dentro del circo, si sos trapecista, equilibrista, payaso, ¿qué vas a seguir? Y como toda carrera, obviamente te enfocás en eso y lo tratás de hacer lo mejor posible. Después obviamente va en el estudio, en la capacidad y en un montón de cosas, ¿no?
Vamos a una pausa y en unos minutos seguimos conociendo esta historia detrás del telón. El autocirco fue una propuesta esperanzadora que trajo color a un año cargado de sombras. Seguimos conociendo esta historia. ¿Recordás cuál fue tu primera actuación? Sí, yo desde muy chiquito hice de payaso. Mi profesión desde los 3-4 añitos que mi papá me sacaba hasta los 18 años prácticamente, o 16, que fue cuando tuve el accidente. Mi profesión era payaso. Ya a los 12 empecé a practicar ese que te dije yo, que era el blondín, que es lo que hacía mi papá. Y como nunca me convencía mucho, nunca lo llegué a trabajar dentro de un escenario. Sí lo practicaba y todo, pero no lo ejercía, digamos. Y ahí empecé a estudiar malabares, trapecio, camelástica. Y bueno, lo que más me gustaba era el trapecio, la camelástica. Fue lo que seguí. Y bueno, de hecho mi accidente fue en la cama elástica, el cual tuve que dejar y bueno, por eso mi papá después se queda estable también y empieza a fabricar carpas de circo para salir un poco del circo, porque mi accidente fue un poco grave, yo tengo la columna, entonces sabía que, bueno, nada, había que cambiar un poco y nada, llegó el momento también que ya cumplí 18 y volvimos al circo porque era algo irreemplazable y volvimos a hacer piruetas y de vuelta a nuestra profesión, ¿no? Hoy por hoy ya no hago nada, mis hijos me retiraron, ya no puedo trabajar porque obviamente uno ya llega a una edad que no puede, pero sí estás haciendo cosas en el circo, la administración, soy el relaciones públicas del circo, ¿no? Y ver a mis hijos obviamente arriba del escenario es como muy orgulloso de cualquier padre que quiere esto y ver de la manera que lo sienten, de que lo viven y de que lo disfrutan, me parece, nada, como padre más orgulloso no se puede estar, ¿no? Recién me mencionabas esto de la distancia, tal vez que lo vivimos a través de la tecnología, pero también este año nos encontramos con esta situación especial, ¿no? Y particular, que fue la pandemia. ¿Qué significó para vos estar tanto tiempo dentro de un circo y pensar que, no sé si en algún momento pensaste que ibas a dar un show en pandemia? ¿Qué significó eso para vos? Mira, yo creo que esta pandemia no fue pensada para nadie. Creo que ningún ser humano en esta tierra pensó esta pandemia o esta situación que se está viviendo. Podemos especular parte económica, parte política, o lo que cada uno, el ser humano en la Tierra, pueda pensar, pero creo que este virus nos afectó mucho a todos, nos arruinó la vida a todos, nos hizo cambiar. Creo que va a haber un cambio de vida, pero no porque cambiemos o porque creamos que viene un mundo mejor, sino porque todos tuvimos muchos problemas con esto y nos empezamos a adaptar a otras formas de vida y ver cómo salir adelante, ¿no? Hemos demostrado que el ser humano tiene capacidad de cambio, tiene capacidad de cambiar, de que hay que elegir vivir, ser feliz y aferrarse a la familia, aferrarse a la vida en sí. Yo he tenido muchos conocidos que han tenido hasta fallecimiento, obviamente, con el coronavirus, y nos hemos cuidado mucho, pero nadie pensó que esto no iba a pasar. Yo agradezco a Dios haber estado en esta pandemia en San Luis, haber estado en la Villa de Merlo, haber tenido la contención en sí de la villa, de la gente de San Luis, habernos dado la posibilidad de esta locura del autocirco que se gestó allá por mayo, de que fue muy divertido, porque nosotros, el espectáculo para nosotros es algo, no sé, que lo llevamos en el alma y ya no pasa ni siquiera por plata, o sea, es algo que uno lo siente y lo hace vivir, y poder volver a sentir ese aplauso, ese bocinazo, eso arriba del escenario,
fue un momento más increíble que vivimos dentro de la pandemia. Obviamente, como todo, tiene su final, la parte comercial era muy difícil, no nos queríamos mover, la parte sanitaria estaba muy difícil y todavía está muy difícil. Y bueno, nada, fue medio complicado todo, y vivimos de otras cosas, hicimos otras cosas que no sabíamos que existían o que podíamos llegar a hacer para sobrevivir. Nos adaptamos, la pasamos, viví una vida estable que fue divertido también, pero obviamente extrañando todo, ¿no? Extrañando nuestra vida en sí. Más allá del espectáculo y de la carpa y todo, nuestra vida loca y nómada de andar deambulando y viajando y conociendo y un montón de cosas que hoy no podés, porque por más que vos viajes hoy tenés que cuidarte y no abrazar y no saludar y bueno, nada, nos pasa a todos. Y nada, haber tenido la posibilidad también de que la villa, de que el intendente, de que el gobernador, de que la gente del comité de crisis, la gente de turismo nos apoye para volver a abrir las carpas. Y yo creo que esa emoción sí fue muy grande, fue algo que no nos vamos a olvidar más, que fue duro y poder volver a revivir esa situación de poder estar arriba del escenario, bajo nuestra carpa, esa adrenalina de volver a trabajar, de volver a ser nosotros como identidad, como circo, como, no sé, como nuestro sector de circo, digamos, algo maravilloso, algo inolvidable. Hoy luchando para poder seguir trabajando desde lo que nosotros vivimos, sabemos que no está fácil, sabemos que es difícil, sabemos que este virus todavía no se fue, pero bueno, vamos a seguir poniéndole el pecho y nada, es maravilloso. Esa parte no hay palabras para describir el poder vivir de lo que uno le gusta hacer. ¿Cuánto tiempo estuvieron sin poder dar un show, no? Y tal vez, ¿qué significó esto para vos, no? Empezar a pensar que no podías salir a hacer lo que más te guste y tampoco no sabías cuándo lo ibas a poder hacer. Sí, fue muy difícil, ya te digo, fue muy difícil. Primero, la contención de toda la gente. Soy el que tiene la responsabilidad de contener a toda la gente que está a tu alrededor, de que te acompaña día a día. Si bien nosotros somos un circo que hoy por hoy es bastante familiar, ya mi cuñado, mi cuñada, mi suegro, mi primo, primo de mi señora, y somos una gran familia que podemos ayudarnos mutuamente, la responsabilidad de contener, de que todo el mundo coma, de que llegar el pan ese a la mesa y poder tener luz, y poder tener agua y poder estar en un lugar, porque nosotros lo que no tenemos por ahí es un lugar fijo, por lo menos no todos los que estamos en el circo, algunos sí, algunos no, o algunos tienen la casa del padre, la casa del tío, pero nuestra casa es el circo, entonces no la vamos a dejar tirada en cualquier lado y no vamos a ir, entonces ese es nuestro hogar y nuestra casa rodante, y todo eso pasaba un poco por nuestra responsabilidad y bueno, había que ponerle el pecho, había que ver cómo, y hicimos de todo, cosas inimaginables que nunca hubiera imaginado hacer, de flete, de arreglar una casa con electricidad, no sé, cortar el pasto, vender donas, vender churros, copo de nieve, hasta que nos dimos cuenta que podíamos trabajar con la mini pala, y fue una gran salvación porque era lo que yo sabía hacer, digamos, con la mini pala. Muchos años que la tengo, pero por el armado del circo en sí, y bueno, ahí pudimos estar un poco mejor económicamente, porque gracias a Dios la gente empezó a hacer piletas y cosas que se necesitan, entonces sobrevivimos un poco mejor y nos acomodamos, nos fuimos acomodando sin dejar de olvidarnos la gente del Club de Herradura, que fue la primera que nos tendió la mano y que nos dijo quédense, no nos paguen alquiler, quédense, y eso hoy por hoy en este mundo tan difícil y tan desconfiado y todo, que haya esa gente solidaria, no hay palabras para ese tipo de situaciones y nada, nos sentimos bien, contenidos. Por eso a veces cuesta decidir, me dicen ustedes, ya se van, no se van, y a veces te cuesta decidir porque
hay un aspecto entre ese miedo de trasladarse y que te vuelva a pasar, de que vuelvan a cerrar y de que no poder trabajar y de que volver de vuelta para atrás. Y acá, mal que mal, ya nos conocen y ya nos quieren. Y bueno, es toda una incertidumbre tan difícil de una decisión muy difícil de tomar, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la idea nuestra es seguir trasladándonos. Queremos ir a San Luis, queremos ir a Villa Mercedes, queremos ir lo que es la zona alrededor para poder presentar el espectáculo, pero siempre estamos dependiendo de la buena voluntad del intendente, de la provincia, del comité, de que no haya más casos, de que esto siga en su forma sanitaria bastante bien y bueno, que nos autoricen, y es lo que hoy por hoy estamos empezando a pelear para poder empezar a movernos mínimamente dentro de la provincia, ¿no? Esta compañía de circo, a pesar que se quedaron varados en la provincia de San Luis, no bajó los brazos y siguió afrontando la cuarentena. Te invitamos a conocer esta historia el próximo lunes a las 21 horas por la pantalla de Canal 13.